Computer Entertainment. PlayStation. Me pregunto qué juego será. Porque ya sé, vamos a jugar un juego que tuve que haber empezado con este canal en vez de Voz Bonita en la Feria del Tiempo. Así que, ¿por qué no empezamos todo al revés? Sean bienvenidos a mi nuevo LP. Sí, estoy haciendo tres LPs a la vez. Sí, sean bienvenidos a Voz Bonita Perdido en el Tiempo. Vemos como un conejo mutante se transforma y va con una máquina de zanahorias a través del tiempo. Voz Bonita, Lost in Time. Pulso Star. Pues Pulso Star. Voz Bonita Perdido en el Tiempo, ajá, me quiere regalar tanto. Accediendo a la tarjeta de memoria. Vamos a crear una partida nueva y vamos a ponerla en el 2. Jugar. Vamos a ver, perras. En un mundo donde, en un bosque cualquiera, cuando un conejo desapode ir a sus vacaciones de verano, se tropieza con algo. ¡Aquí estoy! ¡Bismo Beach! Un momento. Esto no parece Bismo Beach. No me digas. Seguramente tendría que girar a la derecha en Albuquerque y... ¡Uh! ¡Menudo tamaño tiene esta máquina de jugo de zanahoria! Okay. Y así es como Voz Bonita se pierde del tiempo. Si, en que no había visto mi canal, esto era más predecible que comer pan. Ningún sitio. Un reloj. Ningún sitio. Puta madre, estamos en ningún sitio. ¡Coraje, el perro cobarde! Sí, porque también eso se llamaba ningún sitio. Ok, ¿qué le pasa? Vaya, ¿dónde diablos estoy? Si lo supieran te diría, pero tampoco yo sé. Que vive en el silo me dirá dónde estoy y cómo dejar de estar donde estoy. Sí, ¿cómo voy a estar donde estoy sin no saber dónde estoy? ¿Qué tal? Me llamo Merlin y soy un mago. ¿Un mago? ¿Un mago de verdad? Sí, sí, mago, sí, por favor, por favor. Desde luego, lo que sea para atender a un invitado. ¡Toma! ¡Gripe porcina! ¡Oh! Vaya, interesante. Buen truco, chica Mer. Pero, ¿puedes haz hacer esto. Ese otro? ¡Fuego en la mano! ¡El mejor invento! ¡Rayos! 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 ¡Lo estás haciendo mal! ¡Déjame! Eso le ha entretenido, pero yo sigo sin estar cerca de mi hábitat natural. Siento interrumpir esta amena manifestación, pero... ¿puede decirme dónde estoy? Estás en ningún sitio. Estás perdido en el tiempo, hermosura. Estás en ninguna parte. ¿Ningún lugar? ¿Sabe usted cómo podría regresar a algún lugar? Exactamente. Claro que lo sé. Tienes que pasar de una época a otra y buscar símbolos como este. Te abrirán lugares nuevos y te conducirán progresivamente de vuelta al momento actual. Ok, ¿por qué no puedo retroceder el tiempo para dejar evitar que yo vaya al tiempo y llegar acá? Consigue 10 objetos como este para obtener un símbolo reloj. Eso es todo por ahora. ¡Adiós! Sí, tutoriales, everyone. Acabo de grabar Mario Luigi. Donde el audio está muy pésimo. Y yo creo que aquí hay un lag horrible. Pero de verdad yo no sé cómo hacerle para que no me venga con tanto lag. Ok, acá tenemos que hablar con todos los bichos carteros de Hermes, cabezas huecas. Ajá, ojos, me vale miércoles. Sí, además que yo creo que este juego es muy pesado, es más pesado que Voz Bonita. ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! ¡Claro! Vamos a iniciar este LP con Fade. ¿Quién puta no quiere eso? ¡Uy! Una zanahoria, tenemos que agarrar 100 zanahorias doradas. 10 zanahorias doradas. Sí, yo me acuerdo de todo esto, me vale pito lo que me diga. Quiero pasar esto rápido. Vamos, bot, salta. L1 para rodar. Sí, utiliza el X para... esto. Voy a hacer un corte para ver por qué hay tanto lag. Cuando lo descubra, se los digo. Sí, debe funcionar. Pero bueno, antes también tendrás regresamos, que creo que sí. Es algo de las lactos, que cuando borra energía, cuando la batería, sí tengo que lanzarlo. Toma, pues. Ya, dame mi zanahoria. Cuando ahorra batería la lacto, se vuelve totalmente economizado. Eso hace que el juego no me corra al 100%. También tengo que dejar de usar el flash forward. Sí, tristemente, pero cierto.
Sí, este... De verdad me parece algo irónico porque en Voz Bonitas este conejo no podía levantar las pinches cajas. Pero ahora sí. El cual juego tiene la mierda sentido. La pinche lógica de los videojuegos. Nada tiene sentido acá. Se me olvidó hablar con el bicho, ¿verdad? Verga. Pero bueno, dejo la caja acá y hablo con el bicho. Sí, sí, ya yo conozco todo esto. No es necesario que ustedes vean un tutorial si están viendo un pinche video. La tercera. Vamos a hablar con este cartel. ¿Puedes utilizar? Sí, sí, yo puedo utilizar un martillo para hacerme... Dale, suelta. Hablar, acá conseguimos 2x1. Puedes saltar sobre unos trampolines y conseguir objetos muy lejanos, como una zanahoria, y también les puedes saltar la cabeza a algunos enemigos para cazar otras. Y así obtenemos la cesta. Sí, conseguir estas ya son demasiado fáciles. Vamos, salta, puto. Séptimo. Hablamos con el cartel nuevamente. Puedes coger objetos. Podemos coger objetos con la mano, apuntar discretamente con el ojo y apuntar con la mano. Y así, nuestros huevones al pegarnos nos soltarán una zanahoria dorada mágicamente por el culo. Para no... Sí, para no detectar enemigos, tenemos que ir totalmente sigiloso, como en el botón círculo. Mantel, y ahí vamos en puntillas. Por dormilón. El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y por último te puedes meter en agujeros pequeños mágicamente y obtener mágicamente, como dije antes, una zanahoria debajo de los árboles. El sentido de este juego es grandioso. ¡Suicidio! Conejo al agua. Lo que me parece irónico es porque pues bonitas, el chamo puede nadar. Conejo puede nadar, pero acá no. Escoge este para empezar tu búsqueda. Abre la época de la Edad de Piedra. Entra y una vez allí, escoge una de las entradas que están abiertas. Visítalas todas y recupera todos los relojes ocultos que contienen. ¡El primer reloj, pirras! ¡Genial! ¡Gracias, Mer! ¿Algo Nerd. Más? Sí. Naturalmente, recoger zanahorias aumentará tu energía. Eso es todo por ahora. Probablemente nos encontraremos en algún lugar en el tiempo. Viajar en el tiempo es uno de mis hobbies favoritos. Te daré más instrucciones más adelante, viajero del tiempo. ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Adiós, nerd! Yo le digo nerd. Sí, pero la mayoría de mente... Vamos a ver, vamos a pensar en algo. ¿Coleccionar símbolos? Bueno, ¿por qué no? Al fin y al cabo se rieron del sabio que descubrió la penicilina. Bueno, usted no sabe por lo que funciona la penicilina, pero bueno... En fin, vamos a analizar las cosas, vamos a encontrarlo en la época de tiempo, a lo misterioso. Pero pues vamos a ponernos a analizar, a echarle coco a la cosa. Un castillo enorme, para no cagarle. ¿Dónde rayos en qué época del tiempo se encontraba? ¿La historia? ¡No, putos! Así viajamos en el tiempo. Lo peor es que para regresar a ningún sitio necesitamos 120 relojes. ¿Dónde me ha sonado eso antes? ¡Ay, eso no te acuerdo! ¡Cállate, puto! ¡Saltate piedra! ¡A través del tiempo! ¡Oh! ¡Estoy en la prehistoria! ¿Qué mierda ha ocurrido acá? ¿Y dónde putas estoy? ¿Qué coño es ese tipo? ¿Y por qué rayos hay un agujero de conejo con espirales? Todo y eso lo demás lo seguiremos en la siguiente parte de un conejo corriendo misteriosamente a través del tiempo, recolectando símbolos y también zanahorias robadas. En fin, muchas gracias por ver, recuerden comentar, suscribirse y calificar este video si quieren seguir viendo a este conejo adulto y feliz a través del tiempo. Vamos a ver cómo misteriosamente muere. En fin. Muchas gracias, dice conejo. Hasta la vista, baby. Oh, mierda, me he equivocado. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Sí, 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 es eso. Sí, chao. Chao, gente de YouTube.